Bien, amigos, ahora vamos a proceder a hacer el corazón que va a llevar en la trompa. Es un corazón ragdoll también, por lo tanto va a tener dos tapas. Bien, yo ya he hecho una de ellas y ahora vamos a hacer la siguiente. Vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar dos cadenetas. Vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadeneta a partir del ganchillo y vamos a hacer una cadeneta al aire. Giramos la labor. En este punto vamos a hacer un punto bajo, siempre agarrando las dos hebras del punto. Cadeneta al aire. Giramos la labor. En este punto hacemos un punto bajo, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, o sea, lo que queremos formar primero es este pico de aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un aumento triple en este punto, es decir, tres puntos bajos en el mismo punto. Uno, dos y tres. Al finalizar cada hilera, siempre cadeneta al aire. Giramos la labor. Bien. Ahora vamos a hacer, tenemos tres puntos, en cada extremo vamos a hacer un aumento, es decir, que vamos a terminar con cinco. Así que punto bajo y su aumento van dos, tres y en el último un aumento, cuatro y cinco. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en los extremos vamos a hacer nuevamente aumentos para terminar con 7 puntos. Punto bajo y su aumento van 2, 3, 4, 5 y en el último vamos a hacer un aumento, 6, y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con 7 puntos y ahora vamos a hacer 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora vamos a hacer una disminución, es decir, que como estamos al principio, saltamos un punto, saltamos este, tejemos en el siguiente. Bien. Y en el siguiente hacemos un punto bajo. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Acá cortamos 10 centímetros, cadeneta al aire y cerramos. Bien, ahora giramos la labor y vamos a hacer este lóbulo de aquí. Yo voy a aprovechar algunas hebritas que tengo porque esto es muy cortito lo de aquí. Bien, entonces recuerden que como hicimos en el caso del corazón en las orejas, bien, cuando hice el segundo lóbulo del corazón, bien, no levanto con cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto, sino que me apoyo así, bien. Entonces, acá tenemos este lóbulo del corazón, acá tenemos el punto del medio que lo saltamos y acá nos introducimos, hacemos punto bajo, bien, y lo que hago es pasar delante de esta lazada, tomo la hebra y la paso, ¿bien? Entonces ahora llevo la lazada por atrás y voy a tejer escondiendo esta hebra, ¿bien? Con estos dos últimos puntos voy a hacer una disminución.
Esperen que acá se enganchó. Ahí va. Bien, así que aquí ya corto esta hebra. Cadeneta al aire, giro. Bien. Y acá hacemos punto bajo. Bien, ya cortamos la hebra, cadeneta al aire y cerramos. Entonces, lo que tenemos ahora son las dos tapas. Bien, vamos a apoyar las tapas de modo que queden bien, que queden todas con las hebras hacia el mismo lado. Bien, o sea, obviamente si ponen esta así, se dan cuenta que no es lo mismo porque esta hebra tiende a venir hacia acá y esta viene hacia acá. Sin embargo, si apoyamos estas dos hacia acá, estas dos quedan para acá, estas dos quedan para arriba y estas dos quedan bien para abajo. Bien, así que apoyen, hagan, apoyen las dos tapas de modo de que las hebras queden exactamente iguales. Va a ser más fácil explicar dónde voy a hacer los aumentos, o sea, lo voy a hacer junto con ustedes cuando hagamos ahora toda el borde de puntos bajos, pero como es muy apretado y es muy chiquito, entonces les quiero explicar desde acá qué es lo que vamos a hacer. Bien. En este punto de acá del costado vamos a hacer un aumento. En este punto de acá arriba vamos a hacer un aumento. Y en este punto de acá del costado vamos a hacer un aumento. Bien. Luego tejemos todos puntos bajos. Tejemos puntos bajos en todo este lateral. Cuando llegamos al último punto hacemos un aumento triple. Tejemos puntos bajos en todo este lateral. Puntos bajos en este lateral. Al llegar aquí hacemos un aumento. Acá arriba hacemos un aumento, acá hacemos un aumento, después hacemos punto bajo normal acá, punto bajo normal acá y punto deslizado acá. Bien, entonces lo vamos a ver con calma, pero es para que se vayan organizando porque va a ser más fácil que tengan una idea ahora de lo que vamos a hacer y no mientras lo hacemos. Entonces vamos a empezar por el punto, por el aumento que vamos a hacer aquí arriba. Bien. Yo creo que esta hebra me va a dar, así que vamos a empezar con esta. Entonces, pasamos la lazada, hacemos cadeneta al aire. Como vamos a tener que hacer un aumento en ese punto, hacemos un punto bajo. Ahí, bien, de modo que ya tenemos dos puntos. Hagan los puntos bajos bien flojos. Bien, entonces, ahora vamos a esconder esta hebra, estas dos hebras, las vamos a esconder acá en el medio. Bien. Y en este siguiente punto vamos a hacer un aumento bien flojo. Bien. Y seguimos trabajando puntos bajos en todo el lateral hasta llegar al vértice inferior. Bien, me estoy dando cuenta, o sea, dijimos aumento acá, aumento acá, aumento acá, pero en este, que es justamente esta situación, vamos a tener que hacer un aumento también, ¿vale? Porque si no, es demasiada tensión en el punto para hacer el siguiente. Así que hagamos un aumento ahí. Y ahora sí, ya seguimos por el lateral. Ya podemos cortar el exceso de estas hebras que fuimos escondiendo. No corten, corten y dejen 2-3 centímetros que va a servir un poquito de relleno. No es que vaya muy relleno el corazón, bien, pero bueno, nos sirve un poquito de relleno. Bien, ahora ya empezamos con el pico. Bien. Bien, ahora vamos a llegar al último punto. El último punto es este de acá. Esto de acá es la cadena de cadenetas. No tiene sentido hacer un punto ahí, ¿bien? Así que el último punto es este de acá. Bien, entonces
En este último punto lo que vamos a hacer es un aumento triple. Entonces ya van 1, 2 y en este 3 vamos a aprovechar a ir como escondiendo de alguna manera estas hebras. Ahora que vamos a ir subiendo por el lateral, bien, vamos a tratar de esconder estas hebras, pero sin volvernos muy locos, bien, porque esto va a ir dentro. O sea, fíjense que es esta parte de acá, esto va a ir dentro de la trompa, por lo tanto no se va a ver. Así que no se vuelvan muy locos si esto no queda completamente perfecto. Bien, ahora vamos. Ya hicimos 3 aquí, vamos al siguiente. Y lo que hacemos es, como esto no lo podemos meter aquí, esto de acá no lo podemos meter acá adentro porque realmente no hay un adentro donde meterlo, porque solamente tenemos un punto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos tejiendo esta parte, incorporando estas dos hebras. De ese modo las vamos escondiendo un poquito como del lado de atrás. Bien, entonces aquí ya nos queda el mismo pico que tenemos de este lado de acá. Bien, entonces ahora sí ya hay una dentro donde meter las hebras. Bien, entonces ahora sí ya las podemos meter dentro del corazón y seguimos tejiendo por el lateral. Ya podemos... No lo cortemos, dejémoslo ahí, bien, como distribuido un poquito entre los dos lóbulos del corazón, esa hebrita, para que haga un poco de relleno. Bien, ahora estamos en este punto de acá. En este punto tenemos que hacer un aumento porque ya empezamos a dar esta forma. Y ahora ya estamos llegando a los puntos de arriba, entonces, que son tres, que son tres aumentos, o sea, aumento aquí, aumento acá y aumento del otro lado. La cosa es que quede la forma del corazón, bien, o sea, que se insinúe la forma del corazón. Entonces aquí hacemos un aumento. Bien, ahora llegamos al punto de acá arriba. Donde hacemos otro aumento. Y ahora vamos a meter... Me voy a valer de mi pinza para poder meter estas hebras acá. Bien, porque tenemos poco espacio. Entonces, a ver, acá ya hicimos aumento y en este punto de acá tenemos que hacer aumento. Yo lo que voy a hacer es que me voy a valer acá de la pinza para meter estas hebras bien aquí adentro. Y no solo las hebras, sino los nudos de las hebras. Bien, que eso es en realidad como lo más complicado, lo que más molesta. Entonces esos nuditos los fuerzo ahí adentro. Bien, entonces aquí ahora tengo que hacer un aumento. No, y me quedé sin hilo. Bueno, yo voy a incorporar nuevo hilo, bien, porque me quedé sin hilo acá. Pensé que me iba a alcanzar, no me alcanzó. Entonces, aquí
yo voy a incorporar nuevo hilo, o sea, voy a cerrar este punto que era el aumento. Total, esto para mí es una muestra, el que voy a usar es este, ¿bien? Es con esto con lo que estoy haciendo el tutorial. Entonces, en esta parte de aquí, en este punto acá, hacemos un punto bajo. Ahora hemos llegado al vértice, en el vértice hacemos un punto deslizado, ¿bien? Y ahora nos queda por hacer el aumento de este lado de aquí. Así que punto bajo y su aumento. Bien, entonces una vez que llegamos aquí, cortamos lo de siempre 10-12 centímetros y sacamos. Y lo que vamos a hacer es cerrar aquí con punto invisible o unión invisible para que quede perfectamente cerrado. Bien, entonces en este punto arriba en el que habíamos empezado, habíamos metido una cadeneta al aire y un punto bajo, bien, para hacer el aumento. Entonces nos metemos en el punto bajo del frente hacia atrás, nos metemos por este mismo punto por donde está la lazada arriba, tomando una hebrita del punto de abajo, bien, y cerramos de modo de que todo quede con el mismo tamaño. Una vez que cerramos ahí, lo que hacemos es que vamos a perder estos hilos. Me voy a meter acá, por ejemplo. Hagan de cuenta, estos hilos de acá para ustedes no están, ¿bien? Yo no los voy a esconder. Son los hilos de que de la unión de hilos que me quedé corta y que uní hilos. Igual, si a ustedes les pasara esto, simplemente van a esconder los hilos como voy a esconder estos de acá. O sea, la situación es exactamente la misma. Entonces, estoy aquí con este. Esta misma hebra la llevo hasta este punto, al mismo punto. Ahí lo que hacemos, estando dentro del mismo punto limpio, hacemos un nudito, no muy fuerte este nudo, para que no se nos estrangule la lazada que hicimos acá del punto invisible. Bien. Y después sí hacemos otro nudito un poco más fuerte. Aquí emparejamos. Enhebramos la aguja con esas dos hebras y pasamos por este mismo huequito y salimos en algún otro huequito, ¿bien? Para poder esconder el hilo. Y ahí sí ya cortamos al ras. Bien, entonces acá tenemos nuestro corazón. Y esto se pierde exactamente de la misma manera que perdimos este. Bien, entonces acá tenemos el corazón para poder poner en la trompa de nuestro elefante. Ahora vamos a proceder a la unión de las tapas del elefante. Bien amigos, ahora vamos a proceder al armado de nuestro elefante, ¿bien? Para poder realizarlo necesitamos poner el elefante con la trompa hacia la izquierda, ¿correcto? Y vamos a empezar desde cualquier punto acá arriba, ¿bien? Podemos unirnos acá. Fíjense que esta de acá es la última hilera en la que habíamos hecho las dos disminuciones con las medias varetas y las varetas, o sea que nos podemos meter en esa misma hilera, por ejemplo, pero realmente no tiene importancia, punto más, punto menos. El tema es que coincidan ambos puntos en las tapas, bien, que este punto se corresponda con el punto de atrás, bien. Antes de eso les voy a pedir que corten, por ejemplo, un hilo con el que van a unir acá. Corten un hilo de unos 50 centímetros, va a sobrar, pero vamos, más vale que sobre y no que falte. Entonces vamos a empezar a unir aquí nuestro elefante.
Entonces hacemos cadeneta al aire y ahora vamos a empezar a tejer un punto bajo por hilera. Bien, es importante por favor que reconozcan cuáles son las hileras. Digamos que estos son valles y estas son montañas. Bien, cada valle y cada montaña es una hilera. Bien, entonces es importante meter un punto en cada hilera. Bien, como acá tenemos una especie de curva, entonces en este mismo punto donde levantamos la cadeneta al aire, ahí vamos a hacer un punto bajo. Y ahora sí vamos a empezar a tejer un punto bajo por hilera. Bien. Los puntos bajos normales, no excesivamente apretados, no excesivamente sueltos. Bien, y siempre verificando del lado de atrás que vaya quedando bien. Bien, ahora ya hemos llegado a la parte recta de la trompa. Seguimos. Verifiquen que vaya quedando todo bien del lado de atrás. Bien, y ahora ya estamos por llegar a esta última hilera. Bien, en esta última hilera tenemos 7 puntos. Entonces, vamos a tomar el primer punto de cada una de las tapas. Ahí hacemos punto bajo, cadeneta al aire. Bien, ya aprovechamos y metemos estas hebritas para adentro. Y volvemos a hacer punto bajo en el mismo punto. Bien. En el siguiente punto, uniendo las tapas, también hacemos punto bajo. Bien. Ahora durante 3 puntos y solo por la tapa delantera vamos a hacer punto deslizado. O sea, 1, 2, 3. Vamos a volver a unir las tapas. Y nos unimos con puntos bajos en estos últimos 2 puntos. Bien, punto bajo aquí, llegamos al del vértice. Siempre agarrando, se me enganchó, siempre agarrando las 2 hebras del punto. Bien, aquí llegamos al vértice, por lo tanto tenemos que hacer punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, saquen una hebra larga y ahora vamos a proceder a incorporar el corazón. Bien, fíjense que acá nos ha quedado un agujero, entonces metemos el corazón por ahí. Ya les digo, ustedes lo pueden poner de este lado, lo pueden poner de este lado. Yo siempre prefiero que todo lo que esté tejido del mismo lado. Por ejemplo, si de este lado yo estoy tejiendo la parte frontal de los puntos bajos y veo las cadenetas, entonces que agregar todo lo que se agregue también que quede con la parte frontal de los puntos bajos hacia nosotros. Bien, así queda todo igual. Entonces ahí incorporamos el pico del corazón, abrimos la trompa y tiramos de ese pico hacia abajo. Bien, entonces fíjense cómo la parte frontal del punto bajo, parte frontal del punto bajo. De esta parte, parte revés del punto bajo, parte revés del punto bajo. Como que queda más coherente, pero realmente es un detalle nada más. Bien. Entonces, antes de seguir ahora nosotros tejiendo para acá, lo que vamos a hacer es coser este corazón a la trompa. Entonces llevémoslo hasta donde querramos que vaya el corazón y ahí nos vamos a valer de esta hebra que cortamos. Entonces la idea es poder es coser aquí el corazón
usar estos tres puntos de acá, bien, estos porque nosotros hicimos punto bajo acá y después hicimos tres puntos deslizados, bien. Entonces, como que utilizar esos tres puntos, que no los voy a usar, podemos usarlos, los que están directamente en esta hilera de acá. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Entonces, me meto aquí, entonces, que agarre el gris, que agarre rosado y que agarre gris atrás. Aquí, agarro rosado, agarro gris, o sea, son tres puntos, van dos, y agarro este, agarro rosado y agarro gris atrás. Entonces realmente queda como muy incorporado y no se ven las puntadas, ¿bien? Yo creo que ahí queda realmente como bien incorporado. Si eventualmente quisiéramos, podríamos darle tres puntadas en la hilera de abajo, pero yo creo que está bien. No, voy a darle una puntadita en la hilera de abajo, ¿bien? Entonces, aprovechando que acá mismo baja una V, si yo bajo esta hebra acá, queda como escondida dentro del punto, ¿bien? O sea que no pasa nada. Vengo aquí, voy a la hilera de abajo, también en la parte frontal. Vamos a ver que no, que quede realmente disimulado. ¿Vieron? La hebra queda disimulada dentro del punto, así que queda perfecto. Venimos al siguiente punto por acá. Y vamos al de atrás. Y por el de atrás venimos hacia el frente. Al punto de acá. Y entonces... ahora sí queda como realmente bien sujeto el corazón a la trompa. Entonces queda todo como incorporado en una misma pieza, aunque no lo está. Bien, entonces ahora yo con este voy a subir al puntito de arriba y voy a pasar para aquí para adentro, bien, para poder perder los hilos. Ya vamos cortando estas dos hebras que fuimos escondiendo acá. Ya cortemos esas dos hebras, dejando 2, 3 centímetros, bien, para que no molesten ahora mientras estamos armando esto. Esta hebrita de acá de arriba, ya la paso por el mismo agujero. Bien, para poderlo anudar con esta otra gris que traje. Voy a cortar el exceso de esta gris para que no me moleste. Ahora sí hago unos nuditos bien apretaditos. Aquí hago 1, 2, 3, bien, y corto el exceso, dejo 2-3 centímetros, bien. Entonces, de ese modo ya ha quedado incorporado nuestro corazón y queda visiblemente la parte de la trompa de esta manera acá y en la parte trasera también, ¿ok? Ahora vamos a seguir uniendo las tapas. Vamos a unir un poquito hasta acá y luego ya empezamos a rellenar la trompa. Recuerden, un punto por hilera. Bien, aquí como empieza a pegar como una curva en este punto de acá, que es donde tenemos estas montañitas acá, ahí podemos hacer un aumento, ¿bien? O sea, dos puntos en el punto. Y seguimos uniendo las tapas.
Aquí eventualmente también podríamos, no sé si en este otro punto de aquí, vamos a ver si requiriera de un aumento. Si al hacer así ustedes notan que queda muy tenso el punto, quiere decir que necesita un aumento, ¿bien? O sea, eso ya lo evalúan ustedes, yo voy a ver. En mi caso no necesita. A ver, estoy aquí y después ya tengo que saltar acá. El tiro es muy largo, entonces ahí sí voy a meter un aumento. Pero no quiero que me quede escalón. Por lo tanto, después de hacer el aumento y este siguiente punto, voy a evaluar a ver si queda bien. Bien, queda bien. Bien, controlamos atrás y ahora lo que vamos a hacer es rellenar la trompa. Traten de llevar el relleno bien hacia la punta arriba. Recuerden que esto es un ragdoll, no es un amigurumi, por lo tanto tiene que quedar más como una almohadita, ¿bien? Pero bueno, queremos que tenga sí un cierto relleno. Bien, y ahí paramos y seguimos uniendo las tapas. Siempre vayan controlando cuando llegamos a puntos críticos. Por ejemplo, acá veníamos recto y tenemos que bajar, ¿bien? Que ese último punto, bien, que viene recto, bien, de esta tapa, coincida con el último punto recto de la tapa de atrás. O sea, son cosas que hay que ir controlando, ¿bien? Y también, recuerden, cuando vayan rellenando, apoyen el dedo y apoyen el relleno, la guata, bien contra los bordes para ir redondeando los bordes, bien, para evitar, porque claro, se generan escalones, bien, entonces para ir ayudando a dar esa continuidad, esa parte redondeada del borde de puntos bajos, apóyense ahí con el relleno, bien, para favorecer eso. Bien, seguimos. Recuérdense de controlar de que este último punto acá les haya coincidido. No, en realidad es este punto que les coincida con el último punto de la tapa de atrás. Y ahora empezamos a bajar. Para las patas. Ya hicimos el último punto. Antes de llegar a la cadena de cadenetas, ahí nos metemos, tomamos la lazada por ese punto. Hemos llegado al vértice, por lo tanto hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien. Y ahora escondemos estas dos hebras acá adentro y seguimos tejiendo por el lateral.
traten de esconder estos nuditos bien aquí adentro, bien. Ahora estamos llegando al otro vértice, hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Acá ya podemos cortar el exceso de estas hebras, cortamos dejando 2-3 centímetros. Y continuamos uniendo. Controlando que todo vaya quedando bien del lado de atrás. Bien, y ahora estamos llegando al último punto, que es donde están las cadenas de cadenetas. Ahí nos metemos, tomamos las dos, punto bajo, cadeneta al aire, punto bajo en el mismo punto. Bien, y escondemos las hebras. Controlando que del lado de atrás vaya todo bien. Aquí hemos llegado al vértice, hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo. Bien. Acá vamos a cortar momentáneamente para empezar a rellenar esta parte de aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a meter relleno en la pierna. Bien. Y siempre apoyándonos bien contra el borde, bien para que se redondee el borde. Después seguimos rellenando, ahora vamos a seguir uniendo acá las piernas. Bien, se me desarmó el último punto bajo que había hecho, así que lo repito. Bien, y ahora continuamos subiendo por las pompis. Y lo que hacemos es ya aprovechar y cortar este exceso de hilo, bien, dejando 2-3 centímetros. Bien, acá por ejemplo vemos que venimos así y endereza, por lo tanto en este punto vamos a meter un aumento para ayudar a pegar esa vuelta.
y vamos a coser un par de hileras más antes de hacer la cola. Vamos a ver dónde podemos hacer la cola. Voy a tejer un par de hileritas más. Bien, fíjense que más o menos he pasado la mitad del trayecto. Si dividimos esto al medio, he pasado más o menos la mitad del trayecto. Para aquellos que quieran, si contamos las montañitas, vamos a ver, acá tenemos como nuestra primera montaña. 1, 2, estoy contando las montañas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy en la onceava montaña. Bien. Entonces yo creo que ahí la cola va a estar bien. Bien, entonces ahora para hacer la cola vamos a levantar 12 cadenetas normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, y vamos a volver primero con 5 puntos deslizados. El primer punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, bien, y nos está sobrando una cadeneta. Entonces nos vamos a meter en esa cadeneta, tomamos lazada, bien. Nos vamos a meter ya de nuevo en el cuerpo, en el último punto que habíamos tejido, ahí nos metemos nuevamente, tomamos lazada, bien, tomamos lazada y cerramos todo. Bien, y ahí ya nos queda la colita. Y ahora seguimos subiendo por el cuerpo, por las pompis. Bien, acá llegamos a este punto donde veníamos tejiendo recto y empezamos a movernos en este sentido. Entonces, en ese punto vamos a hacer un aumento. Bien, y vamos a hacer un par de puntitos más. Y vamos a empezar a rellenar. Entonces vamos a ir ahora a la otra pierna en profundidad y apoyándonos bien sobre los bordes para redondear esos bordes. Esta es la última oportunidad que tenemos para rellenar bien el tema del hocico, el tema de la trompa, ¿bien? Y ahora continuamos. Bien, yo acá veo, por ejemplo, que en el siguiente punto, si intento hacerlo, queda muy tirante. Por lo tanto, en este punto de acá voy a hacer un aumento. Y seguimos trabajando en la parte superior. Y vamos a aprovechar acá para rellenar en este costado de aquí. Métanse bien acá en el costado.
Y ahora continuamos. Acá vamos a parar para seguir rellenando. Ya nos queda solamente un pequeño orificio. Es importante rellenar contra los bordes. Bien, y ahora vamos a cerrar. Bien, y ahora nos metemos en el primer punto que hicimos y ahí vamos a hacer un punto bajo. Bien, cortamos 10-12 centímetros, sacamos. Podemos aprovechar la aguja para redistribuir el relleno. Y ahora vamos a cerrar aquí el borde superior. No, ¿saben qué? Me parece... Voy a deshacer este último punto, ¿saben? Este último punto que hice en el mismo punto del inicio lo voy a deshacer, porque me parece, como acá ya habíamos hecho cadeneta al aire y punto bajo, en realidad ya tenemos el aumento ahí, o sea que no vamos a repetir aumento ahí. Entonces deshice el último punto y saco la hebra en el anterior, ¿bien? Porque cuando haga así, entonces queda más redondeado, que va a quedar mejor, si no queda como un pico. Bien, entonces tenemos la cadeneta al aire y el primer punto bajo. Entonces nos metemos en ese punto bajo de frente hacia atrás. Ahí, queda perfecto. Bien. Y nos metemos, si la hebra pasa, sale desde acá, desde este punto acá arriba, nos metemos por el punto de arriba tomando una hebrita del punto de abajo. Bien, y ahí cerramos hasta que la lazada tenga el tamaño del resto de las cadenetas.
Y ahora procedemos a esconder el hilo. Entonces yo me voy a meter por este agujero de acá abajo y voy a salir por un punto limpio. Y cuando digo que salgo por un punto limpio, es realmente en un agujero limpio, bien, no entre hebras. Esta hebra de acá la saco por el mismo agujero, por el mismo punto limpio que saqué la otra, esta. Y ahora sí hago dos nudos. Bien, no demasiado fuerte para que no estrangule el punto invisible, bien, para que no lo deforme. Todo lo máximo que podamos anudar sin que deforme el punto. Y ahora hacemos un segundo nudito. Cortamos las dos hebras y enhebramos la aguja. Y nos metemos por ese mismo agujero y perdemos. Podemos salir por acá si queremos. Retraemos y cortamos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es los flequitos que va a llevar el tema de la colita, para ya dar por terminado. Bien, voy a emplear esto mismo, tres flequitos que tengo ahí. No creo que los pueda pasar los tres juntos. Vamos a ver si tengo suerte. Ah, pues sí, tuve suerte. A ver si los puedo pasar así. Ahí está. Perfecto. Cierro ahí. Corto al ras. Y voilà, ya tenemos la colita de nuestro elefante. Bien, amigos, ya estamos de regreso con nuestro elefante terminado. Miren qué absolutamente divino que quedó. Estoy feliz con el resultado. Qué maravilla. Y los dos lados con todos sus detalles. Bonito, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado mucho del tutorial. Si es así, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para estar notificados de todos los nuevos videos que voy subiendo. Y sobre todo, y por favor, me dan una gran mano compartiendo en sus redes sociales para poder llegar a más personas que deseen realizar este tipo de proyectos. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.